y su sazón. Sé que pasaron un fin de semana feliz, mojado, pero feliz. De vez en cuando hay que mojarse porque tristemente hay muchos lugares que todavía están inundados, pero bueno, la verdad que el agua también hace falta. No tanta, porque todos los excesos son malos, ¿no? Pero bueno, nos tocó esas inundaciones en Hialeah y en muchos lugares más que no son Hialeah. Pero bueno, mi gente, poquito a poco vamos saliendo. Bienvenidos todos. Le doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores del canal. El otro día me escribieron varias personas que me empezaron a seguir ahora de hace poco, que habían visto el programa por aquí, por Univista. Incluso muchos allá de Cuba que me han escrito porque dicen que el programa sale en el paquete. Y bueno, mi gente, pues nada, suscríbanse tanto a mi canal como al canal de Univista TV. Ustedes saben que tiene muchos programas, tiene muchas cosas buenas, van a ver muchos artistas de los que antes estaban y ya no están, y de los que están y antes no estaban, y ustedes saben cómo es. Y bueno, nada, que no son todos los que están, pero están todos los que son. Así que ya saben. Bienvenidos todos, agradecida siempre con todos los que me ven, con todos sus comentarios. Quiero darle las gracias por la cantidad de likes que tiene el programa de... El programa no, perdón, porque eso no era un programa, eso era la vida real. La graduación del niño, todo quedó muy lindo, todo quedó, la verdad, regio. Y yo estaba, obvio, una estrella, pero bueno, ustedes saben, como siempre, van a variar. Nada, mi gente, muy agradecida con todos sus comentarios. Igual quiero darle las gracias, aunque no les he podido contestar por falta de tiempo, todos los que felicitaron a la Susanita. Y decirles un chisme, que la que no me sigue en TikTok se pierde muchas cositas que pongo por allá, que ya la niña tiene residencia, ya es residente de los Estados Unidos de Norteamérica, así que ya saben, todo va marchando poquito a poco, después de tanto trabajo, de tantos años de espera para poderla traer y tanto trabajo que pasamos en Guyana, pero bueno, ya estamos del lado acá y ya ellos, ustedes saben que en la escuela y saliendo adelante con todas las cosas, poquito a poquito. Todavía tengo muchas personas de las que estaban con nosotros en el hotel y de hecho todavía están. Pero bueno, imagínense, la vida es así. Unos tienen más suerte de salir más rápido y otros pues se complican. También me dijo Karina, una muchacha que es seguidora mía, que yo la había resuelto el contacto con Michelle y resulta ser que también se complicaron por allá y le negaron la visa. Pero bueno, mi gente, poquito a poco vamos saliendo. Bien, vamos a hacer las tan anunciadas paticas de puerco que le había dicho con anterioridad. Vamos a hacer unas paticas de puerco, pero mandáis zumbadas. No son unas paticas de puerco cualquiera, de vete para correr, mate el puerco, arranca las patas. No, eso no. Unas paticas de puerco, miren, espectaculares. Así que ya saben, les voy a mostrar todos los ingredientes que tenemos aquí, que son un burujón puñado. Porque ya les digo, no son cualquier patique puerco. No, son las de Cari y su sazón a punto de caramelo. Así que miren, aquí las tenemos. Ya yo las ablandé, porque como les dije el otro día en la directa, el domingo, las iba a tener que ablandar antes, porque obviamente no da tiempo. Ustedes saben que después el productor del techo, miren, me cae ahí apurándome, el otro haciéndome señas. Aquí el único que está callado es el camarógrafo. Uno que está de vacación y otro que me pusieron también es calladito. Pero bueno, ustedes saben cómo es eso. Después empiezan ahí con la machucadera, están apurando. Y yo me voy alterando y ustedes ya me conocen. Bueno, ya tengo las paticas de puerco aquí blanditas. Aquí tengo papa, porque les vamos a echar papa. Tengo chorizo. ¿Ustedes se imaginan unas paticas de puerco con chorizo? Ay, mija, esto queda escapado. Aquí tengo sal, que quizás no la tenga ni que usar, porque ahí blandé las paticas con sal. Aceite, ají pimiento rojo, cebolla, mis ajicitos cachucha, que los tengo que hacer famosos aquí en el programa también. Por aquí tengo ajo, orégano, comino, una pila de polvitos de eso de brujería. Comino, pimienta negra, sazón completo, paprika, que antes no lo usaba, pero ahora le he cogido el gusto y a todo, mira, le zumbo paprika. Puré de tomate y aceituna. Y por aquí el vino artañán que tanto yo les anuncié a ustedes que es riquísimo. Y bueno, nada, ya vamos a pasar a video de presidente y los espero por aquí en lo que voy preparando. No se me vayan ahí que ahora empieza lo bueno.
Bueno, mi gente, pues aquí estamos. Obviamente, como siempre les digo, si voy a hacer cualquier receta, tengo que venir aquí a los Mercados Presidente, porque es donde puedes encontrar las cosas, miren, más baratas. Así que si vamos a hacer unas paticas como las que voy a hacer, no son unas paticas cualquiera, llevan unos cuantos ingredientes y ustedes ya saben cómo es la cosa. Miren, vamos a hacer, aquí encuentran las paticas. Ven, limpiecitas, ya picaditas, ya listas ya. Voy a hacer dos bandejitas porque ustedes saben que allá comen bastante. O bueno, ya decidiré qué hago. Entonces, vamos a echarle ají pimiento. Rojo, verde, vamos a ver en ese momento el que me da por echarle, porque ustedes saben que a mí me gusta hacer las cosas bien coloridas. Vamos a utilizar cebolla. Miren lo que le vamos a echar a las paticas. Aquí lo tenemos, el chorizo, la abuelita. Vamos a utilizar ajo, papa, que está bastante barata, por ahí está carísima, y aceituna. Puré de tomate que tengo allá, por eso no lo cogí ahora. Igual que los polvitos, como el comino, el sazón completo, la paprika, la pimienta, todas esas cosas las tengo allá. Así que ustedes saben que la otra vez que vine a hacer el video, ya me llevé todas esas cositas y bueno, esas cositas duran. No es como el ajo y la cebolla y todo eso que enseguida lo utiliza y usa en más cantidad. Entonces nada, mi gente, no coman ansia. Vamos a esperar a que estén listas las paticas para que ustedes vean qué ricas van a quedar a lo cari su sazón. Y ya después me dejan dicho. Presidente Supermarket. Presidente. Mercado Presidente desde hace muchos años es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Presidente Supermarket. Que espero que lo hayan mirado. Le saqué el caldo con el que me quedó de ablandar las paticas. Para ablandar las paticas, le eché un pedazo de cebolla, le eché 4 dientes de ajo y un pedazo de ají pimiento. Porque para que quedara con sabor, porque después tampoco el tiempo que le vamos a dar, que bueno, pues necesitaba que ya las papitas de por sí, pues tuvieran su sabor. Así que ya saben, ya están esas paticas blanditas, ese caldo lo vamos a reservar ahí porque vamos a usar una parte. Vamos a echar un poquito de aceite aquí. No vamos a echar un poquito más grande porque ustedes saben que las paticas sueltan su grasa también. Entonces aquí le vamos a ir picando todos los sazones. Vamos a ir haciendo el sofrito con el ajo, la cebolla y el ají. Vamos a picarle la cebolla primero, en lo que ya va calentando la olla esclava. Y ya esto no va a demorar mucho porque si ablandas las paticas primero, obviamente ya después no es mucho lo que se va a demorar, ¿no? Así que ya saben. Pero vamos a meterle un sofrito aquí con todos los hierros. Como dice un dicho ahí en Cuba, como para Andrés y otros tres. Si no tienen pimiento rojo, no importa. Ustedes saben que al final no importa que sea añado, el problema es que respire. Así que si no tienen pimiento rojo, le ponen verde, amarillo, el que aparezca. Pero no se me vayan a estresar por el color de un pimiento. Así que ya saben. A las paticas, con 15 minutos que le den en la olla reina, tienen suficiente. Y si lo van a hacer, que el otro día me estaban preguntando, en la otra olla, alrededor de 20 minutos. Y no le echen mucha agua, porque mira, yo le eché mucho y mira lo que me pasó. Si lo van a hacer en esta olla, pues ustedes saben que estas ollas son muy económicas, no gastan agua. Vamos a ir ahí sofriendo todo. Y ustedes verán cómo van a quedar estas paticas. Mandáis zumba. Ahora vamos a echarle el pimiento.
para que ya todo vaya cogiendo a la misma vez. Quiero mandarle un saludo a Eva, Bará para Cuba, a Estela. Gracias por todos los comentarios que me hace siempre. Que a pesar de que estás con el gallego enfermo, pero bueno, siempre te estás ocupando de todas las cosas que yo pongo y de estarme comentando. Se los agradezco mucho a todas. Edna, espero que tú estés ya preparando el viaje para Punta Cana. Me imagino que ya estés preparando todo. Vamos a picarle las papitas que ya estaban peladitas y lavaditas previamente. Señora, aprovechen que en el presidente está el rabo de rey. Que el otro día ustedes me estaban preguntando que cuándo iba a ser el rabo de rey. Esto a modo de chisme. Acuérdense que los especiales duran una semana. Y está el rabo de rey bastante barato. Ustedes saben que eso es carísimo. Así que aprovechen. Yo compré hoy allí también y cuando llegue a la casa hoy lo voy a hacer. Digo, mañana, porque ya hoy llego muy tarde. Pero bueno, ya mañana, esa es la comida. Ahora le vamos a picar los chorizos porque le vamos a hacer el sofrito con todo esto. El chorizo no se lo piquen muy chiquito porque entonces después no se va a ver. Ya después entonces no se va a ver en la... cuando echemos las papas. Ahora le vamos a echar los avisitos cachuchos. Que tienen un olor que están escapados. Ya saqué semillita otra vez. Ejevo ya sacó semillita otra vez para hacer... para hacer un semillero. Tienen un olor que pa' qué. Tienen un olor mandado y zumbado. Ahora vamos a echarle todos los polvitos estos, milagrosos. Vamos a echarle el comino, la pimienta negra, que no está recién molida, la molí ayer. El sazón completo. El orégano y la paprika. Todo junto. Todo junto, pero hay un olor aquí que de verdad dice lo que siente. Bueno, y algo más. El productor del techo, ¿será que podrá, además de apurarme, poner ahí el sofrito para que mi gente vea qué rico está quedando? Señor. Vamos a echarle las papas. Señor, ¿usted no me oyó? Sí, sí, Cali, ya está puesta la cámara de la mía y está viendo ahí el sofrito. No, no, pero el problema es que hable, que tú sabes que a mi gente le gusta que tú hables. Ah, ok. Está bien, entonces. ¿Vamos a estar más en contacto? Claro. El otro día, ¿tú sabes lo que me dijeron? Que cuando ibas a bajar del techo a cocinar aquí. Está difícil eso. Sí, yo sé. Está muy difícil. Yo sé. Pero bueno, vamos a tratar. Está bien. Bueno, por lo menos tenlo en cuenta. Ahora le vamos a echar las paticas. Usen las manos, señores, que para eso están. A mí me encantan las paticas, me privan. Aquí hay mucha gente que no le gusta, así que estamos salvados. Pero miren, ya ustedes ven que ustedes siempre me están diciendo a mí que Carlucho, que seguro que es el que come. Y yo les digo a ustedes que mentira, que Carlucho nunca come nada. Y mira, hoy me dijeron que esto le gustaba. Pero bueno, no creo
que lo pueda comer. Porque ustedes saben que siempre les digo lo mismo, en lo que está el programa mío, ya ellos se están preparando para ellos. Y entonces, obviamente, un cuerpo no puede ocupar dos lugares en el espacio. Eso fue lo único que yo me aprendí cuando estaba en la escuela en física. En la clase de física, eso fue lo único que me aprendí. Así que tengo que decírselo a ustedes. Vamos a echarle las aceitunas. Y por aquí se me pegó que boté el sobrecito de... ¡Ay, mi madre! El sobrecito del color, así que hay que coger otro. Estos sobrecitos se los recomiendo, mi gente. También lo venden en el pomo, pero los sobrecitos estos son más fácil de manipular. Y mire, más fácil para botarlo también sin darte cuenta. Vamos a echarle un poquito de vino. El puré de tomate. Y nada, mi gente, esto es cuestión de tiempo ya. De tiempo, que no nos vamos a demorar mucho. Ahora le vamos a echar aquí un poquito también del caldo que usamos para ablandar. Voy a coger aquí así para cogerle todos los sazones que echamos. Para no desperdiciarlo, ustedes saben que ningún perro lambiando engorda, pero se mantiene. Así que esto no podemos botarlo. Me avisa cuando vayamos a poner la foto. Bueno, cuando las vayas a poner. Yo te aviso, estamos trabajando en ellas. Ok. Señores, embullen, si manden fotos y si hacen las paticas, que yo sé que las van a hacer también, pues también me mandan la foto. Le voy a echar un poquito de sal, porque no va a ser que nos quede desabrido. Un poquitico nada más. Porque el chorizo también tiene sal, obviamente. Vamos a echarle un poquito de caldo. Y ya nos quedaría nada más esperar. A que se ablande la papa y se cocine un poquito más el chorizo para que quede con el sabor. Ahora lo vamos a poner 10 minutos. En lo que coge presión la olla y todo, con 10 minutos ya tenemos. Así que vamos a ir recogiendo todo esto aquí. A ver si aparece algún alma caritativa, que lo dudo. Que friegue, porque aquí aparecen muchas almas para comer, pero para fregar no aparece ninguna. Así que ya saben. Vamos a ir a un corte comercial, señores, en lo que recojo todo esto aquí. Y ya solo nos resta esperar. Así que estén de vuelta, no se nos entretengan y los espero aquí. Mercado Presidente, desde hace muchos años, es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Presidente Supermarket. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso.
Ahora vamos a... Señor, ¿puedo saludar a mi gente? ¿Cómo no? Ah, está bien. La gente está esperando que la saludes. Obvio. Mira cómo escriben, salúdame, salúdame en el chat. Yo lo sé, yo lo sé. Y estoy seguro que ahí tenemos a Gregorio, a Erna, a Estela, que siempre están en el chat. A Mayreli. Mayreli, el otro día cuando hice la directa te extrañaron mucho porque no estabas conectada. Pero después me dijeron que era el cumpleaños de la niña. Que por eso parece que era que no estaba. Bueno, pues mi gente, esto es ya cuestión de tiempo. Voy a saludarlos a ustedes. Vamos a poner esto para allá porque esto está feo aquí. Y esto está aquí, está de malla. El día de la graduación de Anthony, hubo alguien que me dijo que había estado allí. Ustedes saben que Anthony, les dije en Instagram, señores, síganme en Instagram, acuérdense, es Cari, guión bajo, y su sazón. Acuérdense que no, la que dice Cari, su sazón, directo, o sea, todo unido, acuérdense que esa cuenta me la robaron. No se vayan a... El otro día vi una persona que me estaba escribiendo y me decía que me escribí y yo no le contestaba. Es verdad que a veces yo me demoro en contestarles, no, porque por cuestiones de tiempo, ustedes saben que yo me paso el día trabajando. Y bueno, no, a veces no tengo tiempo, por la noche es que me pongo a estar revisando los comentarios. Incluso me demoro varios días, pero ustedes saben que todos los leo y se los contesto en la medida de mis posibilidades. Entonces había alguien que me estaba escribiendo y lo que sucedía era que lo estaba haciendo a la página vieja de Instagram, o sea, a la página que me hackearon. Aquella página yo la he reportado y todo, pero nada, todavía sigue existente ahí. Aunque muchos ya de ustedes se han ido de... ya no la siguen, porque yo me di cuenta porque ahí tenía como 8,000 y pico de seguidores y ya quedan como 5,000. O sea que ya muchos se han dado cuenta y han dejado la... y han dejado de seguirla, pero todavía el que entra nuevo y eso, pone cara y su sazón, le sale esa página y pues le empieza a seguir, me escribe de ahí, obviamente no le voy a poder contestar porque yo no tengo ya acceso a esa página. La que tengo ahora es, que de hecho solamente tengo 1,000 y pico de seguidores, porque imagínense, la empecé nueva. Necesito la ayuda de ustedes, que la compartan y eso, para volver a tener bastantes seguidores. Y bueno, es Cari, guión bajo, y su sazón. De hecho, yo quería haberle puesto otro nombre, pero entonces no la iban ustedes a reconocer y por eso le puse ese. Bueno, les quería decir ahí que ustedes, allí les puse que Anthony se iba, como digo yo en broma, se iba para las Europas. Se fue con la familia de la novia, fueron para allá de vacaciones. Y bueno, pues ahí estoy poniendo varios videitos que él me manda. Lo pongo en TikTok y también lo pongo en la página de Instagram para si lo quieren ver. Y también aclararle que el suegro de él en un video dijo que Anthony se había hecho un canal, pero que era broma, porque muchas me han escrito preguntándome que si era verdad para suscribirse al canal de Anthony. Pero bueno, les agradezco, pero no. Anthony no tiene ningún canal, era él bromeando. Y bueno, pues a lo que vamos. Estela, dale un besito a tu gallego, Marie, a Sammy Hankin, le mando un beso también grandote, que siempre me está comentando las cosas, a Carmen Camacho, bueno, aunque no estén conectadas en estos momentos, pero son personas que me ven, incluso tengo muchas que me ven de otros países y no es el mismo horario, o sea que no pueden ver el programa cuando esté en vivo, por eso también tengo que saludarlas, porque igual lo ven después. ¿Me entienden? Entonces, igual se merecen un saludito. Graciela Fernández, a Maruja Pérez, a María Rosa Alemani, a Nancy Rodríguez, a Rosita Fresita, que el otro día cuando hice potaje de frijoles colorados me decía que estaba escapada. A Sabina, ¿verdad que esos frijoles me quedaron mandados y zumbados? Vaya, modestia aparte, me quedaron escapados. Y los tamales, ni hablar. Yo creo que yo les comenté en ese video que se lo repetí porque hace muchos años yo se lo había hecho a ustedes al principio que empecé el canal. Y parece que cuando lo edité me comí la parte donde yo le echaba la carne al potaje. Entonces muchos de ustedes
me escribían y me preguntaban, Cari, ¿en qué momento echaste la carne que no lo vi? Y yo, que siempre estoy apurada, no había visto el video completo. Hasta que lo vi y dije, coño, me comí el pedazo ese donde eché la carne, por eso, con razón, la gente me decía eso. Y entonces, el sábado le dije a Jevito, mañana, cuando estábamos ahí en la fiesta de Susana, le dije a Jevito, mañana voy a hacer los frijoles colorados para volvérselos a hacer bien rico a la gente. Y bueno, pues así fue. Mariel Espósito, te mando un besote bien grande. Sé que te está fallando la internet porque me lo has dicho varias veces, pero bueno, igual aquí estamos. Violeta, a Violeta Maya, también le mando un beso, que también siempre me está siguiendo. A Margarita Regueiro, a Verena. María Machado, te mando un besotote. ¿Viste que puse dos moderadoras más? A la señora Erna y a Cady. Y Cady me mandó la foto de los ajíes rellenos. Así que ahorita la van a ver. A María 40, a Yané, a Diana Novelo. A Ani, te mando un saludo desde Uruguay. Me mandó una receta de unas berenjenas, pero bueno, creo que no voy a poderla hacer aquí, la tendré que hacer en la casa. A Carlos Cuella le mando un beso también. A Isabel. A Bella. Bella, dime cómo te va con el jevito, mija, que me dijiste que tenías jevito nuevo, pero no me dijiste cómo te iba. No me has contado, no me has comentado. Y esto está listo para coger presión ya. A Analina, a Jean, a María Quevedo, a Nori, a María G. Que el otro día me dijo también que se había conectado tarde en la directa. Porque es lo que yo le digo a ustedes. Tengo mucha gente que están en otro horario. A Evelyn, a Rosa, a Leticia. A Mima Basayo. Te doy las gracias por tu tiempo también y por tus preocupaciones. Gregorio, te mando un besotote. Ojalá vayas de verdad allá a República Dominicana en la fecha que yo voy, a ver si nos podemos ver. A Mirta, te mando un beso para allá, para Nueva York. Te mando un besotote. Siempre te estoy mandando fotos de Anthony. Y bueno, yo sé que tú lo quieres mucho. Y le pido a Dios que te dé el valor que necesitas, porque la verdad que solo las palabras de Dios te pueden conformar. Igual a Bobby, le mando un besote a Bobby. Y nada, mi gente, que nos vamos a un comercial y voy a seguir buscando aquí de los mensajitos que ustedes me han mandado. Mercado Presidente, desde hace muchos años, es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. Grande entre los grandes. Presidente Supermarket. Bueno, mi gente, ya estamos aquí de regreso. Y ya la olla está lista para coger presión. Quería decirle que me quedé a media. ¿Ustedes se acuerdan el día que yo hice la comida para el hijo de Bárbara, el muchacho que había sido, que estaba en el Army y que, bueno, él vino con su problema y bueno, pues desgraciadamente él se quitó la vida? Y bueno, pues entonces quería decirle que ahora en julio él cumple año otra vez y bueno, ya va a ser un año de que yo hice ese programa en honor a él. Y bueno, pues en honor a él y a ti, mi amiga, que siento mucho por lo que estás pasando y que igual que le dije a Mirta, a mí, solo Dios te puede dar el consuelo que necesitas, porque la verdad que yo sé que eso no hay palabras de consuelo. Y te lo digo por la experiencia de mi mamá, que después que falleció mi hermano, más nunca ha vuelto pues a ser la de antes. Así que me imagino por el triste dolor que están pasando y como te digo, solo Dios le puede dar consuelo, igual que a María Aquino, que desgraciadamente pasó por lo mismo. Entonces, bueno, pues creo que van a poner las foticos ahí, vamos a ver la que van eso a poner. Yo quería decir, Cari, que la gente nos estuvo escribiendo y enviando sus fotos. Ajá. Voy a ir con la primera que nos enviaron. Ya. Mira, para que la veas ahí.
Ah, esa. Esa me la mandó. Déjame ver el nombre la aquí. Suegra de Grady. Ajá. María. Jacqueline. Jacqueline se llama ella. Es la suegra de Grady. Ella se puso muy contenta cuando me mandó la foto. Yo le dije que sí, que obviamente que la íbamos a poner aquí en el canal. Gracias, te quedaron muy ricos los bistecs esos. Y además te agradezco el tiempo que tuviste para hacerlo con mi receta. Te quedaron geniales. Mira, la otra que tenemos, que también nos llegó, es un pollo al ajillo. Ajá. De esperanza, ¿no? Ajá. Miren eso, cómo le quedó ese pollo al ajillo. Oye, te quedó, mija, mira, mandado y zumbado. Te quedó riquísimo. Se ve que te quedó espectacular. También te doy las gracias por tu tiempo y por seguir la receta. Gracias. Y la tercera foto que nos llegó, de, puede ser, Esperanza también dice, ¿puede ser o no? Bueno, puede ser, ponla ahí, yo te digo. Ah, bueno, esa es la misma de ella que ahí lo sirvió con... Ese es el mismo pollo al ajillo que ahí lo sirvió con arroz blanco, ah, chicharrita. Perfecto, tienes razón. Sí, es el mismo. ¿Verdad? No han llegado más fotos, pero los vamos a estar preparando... Sí. Para más adelante y si no alcanzamos, para el siguiente programa. Ok, ahí tengo los ajíes de Cádiz. Bueno, si no tendremos tiempo, se pondrá para el otro. Tengo los ajíes que me mandó Cádiz, que le quedaron divinos también, riquísimos le quedaron. Y tengo que ver si me mandó también los bistecs, que los hizo, y también le quedaron mortales. Y hay unos ajíes rellenos también. Sí, 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 de Cádiz. Ah, perfecto. ¿No los puedes poner ahora? No. Ok. ¿No están preparados todavía? No, seguro que se están cocinando, han de estar en el horno. La gente está en su ansia, pero ya van a salir. Ajá, seguro que deben de estar en el horno los ajíes de Cádiz, ¿no? Hay tiempo para todos, hay tiempo para todos. Sí, obvio, yo sé que hay más tiempo que vida. Me alegro que me digas, esa frase tuya, mira, me encantó, hay tiempo para todos. Esa frase tuya te vino, mira, de perilla. ¿Vieron? Eso es así. Mi gente, hay un olor aquí. Y miren la presión que tiene la esclava esa. El otro día alguien me escribió también y me dijo que le enseñara cómo se usaba la esclava. Pero bueno, eso tengo que hacérselo allá en la casa. Tengo que hacerle el programa ese allá en la casa, cómo se usa. Porque ustedes saben que esta es... sirve como olla de presión y también como freidora de aire. Así que en cualquier momento allá en la casa se los voy a mostrar, igual que le hice aquella vez con las otras y con la cafetera y todo eso. Así que ya saben, esto es lo máximo, señores. Sin ánimo de dar propaganda, pero para nosotras las mujeres, aquí en los Estados Unidos de América, en los Estados Unidos aquí, que siempre estamos apuradas, que salimos a trabajar por la mañana y la mayoría trabajamos. Y la que no, pues ya está cansada de trabajar y está retirada. Pero siempre estamos apurados, a veces vienen los nietos que quieren esto, que quieren lo otro. Y yo juzgo mi corazón por el ajeno. Ustedes saben que yo misma en mi casa a veces tengo que hacer hasta 3 y 4 comidas diferentes. Y hablando de comida, ayer le hice a mi nieta un pollo a la Golden Blue. Oye, qué lindo me quedó eso, bien. Estoy fajada con el inglés ahí. ¿Yo? A tronco. Le hice un pollo, un bistezón así grandísimo. Me decía, abuela, yo no me puedo comer eso. Pero se lo comió. Se lo comió con papita. ¿Y eso lo preparaste acá, Carilla? Allá la niña se lo hice. Ah, ¿aquí? ¿Tiene el programa? Yo creo que yo lo hice aquí una vez. Tengo que revisar. Mira, yo no me acuerdo, ¿eh? Pero podría ser una buena opción para volver a repetirlo. Sí, ¿eh? Muy buena. Sí, y la mejor opción es que a ti te va a encantar. Imagínate con unas papitas fritas al lado. Bueno, así se lo hice ayer. Así se lo hice. Ayer le hice tremendo bistezón. Bueno, aquí tengo la foto. Es una lástima que no la puedas poner ahí si te la mando. Tremendo bistezón que le hice. Le mandé la foto a la mamá. Y me dijo, ella se va a comer todo eso. Y ella me dijo, abuela, yo no voy a poder comer todo eso. Ustedes saben que yo hago un bistec, le pongo jamón, le pongo queso. Arriba le pongo otro bistec, empanizado que ustedes conocen. Vamos a hacerlo. Envíamela para que la gente lo vea. Ah, está bien. Ay, gracias, te lo voy a agradecer. Tremendo banquete se me dio. Tremendo banquete.
Ella me decía, abuela, no me lo voy a poder comer. Que no, se lo comió. Ya te la mandé. De hecho, hice bisté de pechuga empanizado, pero normal. Pero Tachi me dijo, mamá, cuando llegué al trabajo, Tachi me dijo, mamá, dice Daily que ella no sabe, ella nunca se ha comido eso así con jamón y queso. Y digo, bueno, pues vamos a hacerle aunque sea uno para ella, porque lo que tenía eran dos lasques de jamón nada más. Y no me daba para todo. Y dije, bueno, vamos a hacérselo a ella. Y entonces, pues, se lo hice. No comió más nada, nada más que el bisté y unas papitas fritas. Cuando lo pongas ahí me dice, para que me digan cómo me quedó, caballero, y si quieren que lo haga. Hay olores que matan. Ahí está, mira. Miren, miren eso que viste, sotote. Le hice a mi nieta. ¿Vieron qué lindo? Y se lo comió completico, completico. Llegó el padre, le dijo, dame un pedacito. Le dio una esquinita, dijo, Tony, déjaselo. Que ella dice que no lo había comido así. Y se lo comió. Gracias, Yondel. Ay, Dios mío. Ya yo voy preparando para cuando esté... Cuando la niña esta pare, ustedes verán qué rica quedan las patas esas. No, me encantan. Vamos a ir a un corte comercial en lo que voy preparando condiciones aquí para servir, ¿oyeron? Cómanse unas palomitas y... Presidente Supermarket. Presidente. Mercado Presidente desde hace muchos años. Es el mercado de todos, donde tu dinero rinde más. Y es que en Mercado Presidente hay de todo y para todos. El precio y la calidad están garantizados en Mercado Presidente. Encuentra tu tienda en tu localidad. Mercado Presidente, no me canso de decirlo. ¡Ja! Grande entre los grandes. Presidente Supermarket. Y aquí vamos a botarle la presión en un momentico, porque esto coge una presión que pa' qué. La presión que coge esa soya. Pero bueno, ustedes vieron el otro día los frijoles colorados que yo les hice ahí, como quedaron desbarataditos, en 35 minutos un frijol sin poner en remojo y sin nada. Porque ni en remojo los puse. Había alguien que me preguntó, que me dijo que si era que vertiga mi mamá, que si no ponía, que si ella nunca ponía los frijoles en remojo y no quería que yo lo pusiera, pero no, al contrario. Ella pone todos los frijoles en remojo. Y siempre me está peleando porque dice que yo no los pongo. En realidad, el único grano que yo pongo en remojo es el garbanzo. Porque el garbanzo, sí que sea de la marca que sea, sí es medio duro. Y entonces ese sí yo lo pongo o la noche antes o antes de irme para el trabajo por la mañana. Muchísimas veces lo pongo. Pero bueno, los demás no. Pero esa marca de frijoles Sembrador, la verdad que es... Sí, son buenos. Su mérito no se le puede quitar al Iván. No, nada. Sí, yo estoy loca. Esa marca es divina, 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 divina. De todo lo que venden, es divino. Y los frijoles más. Ustedes saben que hice el otro día, hice unas judías blancas. Tenía unas ganas de comer judías blancas y cuando llegué del trabajo, pasé por el mercado, porque en la casa ni tenía, porque allá las judías blancas no caminan. Y compré de todo, compré acelga, compré chorizo, morcilla, le eché de todo. Esas judías blancas me quedaron, ay Dios mío, me quedaron mandáis un baile. Hacía rato de rato que yo no las comía, pero rato hacía que yo no las comía porque en la casa a nadie le gusta, pero ese día le encantó a todo el mundo. Ese día todo el mundo comió judías. Buenísimas que quedaron.
El sábado me voy para la tienda de Emi, así que ya saben, para si quieren ir en la 2780 Southwest y la 87 Avenida, ahí los espero. Que lo que tienen es crema. Hay una cantidad de modelos nuevos. ¿Qué pa' qué? Y ustedes saben, mi gente, que tremendo nivel. Oye, mi tiene. ¿Ustedes se acuerdan el collar que yo me puse el día que fui a Habana Nostalgia? Que tiene una medalla de un peso cubano. Ahí los tienen también. Así que ya saben, si les gustó, Emi los tiene allí. Y tiene una cantidad de collares lindísimo también. Vamos a esperar a que bote la olla a la presión. Hoy esto va a ser directo, Liván. ¿Eh? No, pues entonces botarle la presión yo porque ella se demora. Cantidad para botar la presión, ¿oíste? Cogen una presión, que pa' qué. Y ya eso con 10 minutos tiene, porque como ya las patitas estaban blanditas, ya era nada más que para que cogiera el sabor de chorizo y se ablandaran las papitas y eso. Creo que voy a buscar otra fuente para servirle en otra fuente. El otro día les enseñé que había comprado en la casa el sartén que venden en los mercados, Presidente, porque ustedes me habían preguntado que sirve para las cocinas estas de inducción y también sirve para cualquier otro tipo de fogón. Y yo lo había comprado aquí, bueno, me lo habían comprado ellos para usarlo aquí y la verdad que divino. Igual que otros que me trajo el productor del techo, me había traído uno. Que parece que a todo el mundo le gusta porque cada vez que llego aquí no aparecen los sartenes. En cualquier momento me lo voy a llevar en una java, en la cartera, y cuando venga lo vuelvo a traer. Porque están encarnados en los sartenes de él. Yo iba a hacer un poquito de arroz blanco, pero no tuve tiempo. No tuve tiempo, porque ustedes saben que había que poner otra olla. Y ustedes saben que yo, después que salgo del trabajo, es que vengo para acá. No tengo tiempo de hacer tantas cosas a la vez, porque no se puede soplar y chiflar a la vez. Tenía que haberlo traído hecho de la casa. Y antes les traía pan con tomate, pero ya miren, se finí. Porque Fide, que es el que está en el mantenimiento de todo y tratando de que todo esté limpio y asequible, hacían el regajero de pan, hacían el regajero de tomate y después Fide lo tenía que limpiar. Hasta que me dijo, Cari, no traigas más pan ni más tomate. Y dije, bueno, pues órdenes son órdenes. Órdenes son órdenes. Qué linda me queda la blusa esta azul, ¿verdad? Ustedes saben que el azul es mi color. De ahí surgieron todos los corazoncitos azules que ustedes me ponen siempre. Desde la primera vez que hasta Carlucho le llamó la atención, ¿se acuerdan? Oye, cuéntenme si están viendo el programa ese de Pateando la Lata que sale los domingos. Está buenísimo, no se lo pierdan. ¿A qué hora es que sale, niño? Que yo siempre lo cojo empezado. A las 8:30, con razón. Yo siempre lo cojo empezado. Ese programa está buenísimo. Los invito a que se suscriban al canal para que lo puedan ver y puedan comentar. Oye, qué manera de coger presión. ¿Están mirando? Allá, Tachi, cuando yo hago los frijoles a veces, que es lo que yo casi siempre hago en la olla, porque la verdad que cuando hago carne y esas cosas, casi nunca la hago en la olla esta. Ay, pero ese Tachi me desespera. La olla que no bota la presión y Tachi atrás de mí. Niño, ¿qué tú quieres que haga? Tengo que esperar. Miren qué lindas están esas papas.
Vamos a ver si quedaron bien blanditas. Porque si no, yo siento mucho que estén apurados, pero hay que ponerle la tapa otra vez. No. Ay, qué rico. Hasta yo voy a comer patica, porque a mí, les juro que me priva. Me priva. Y lo voy a conectar aquí, porque aunque lo saque. Oye, tengo que volverlo a poner. Mentira. Pero ¿sabes por qué lo conecté? Porque para que quede en la salsita así bien rica, bien sequecita. No le den más de 15 minutos a las paticas, porque si no se le van a desbaratar, señores. Y si se le desbaratan, no quedan bonitas. Ven, para que le queden así enteritas. Yo sé que ustedes las van a hacer y sobre todo, yo sé que me van a mandar la foto. No la voy a sacar toda, porque si la saco toda, va a lucir mi fuego el plato. Vamos a ponerla ahí bien rechula. Tenemos que ponerle papita y choricito y todo eso. El día que yo hice las judías blancas, le eché también patica de puerco. Qué ricas están. Bueno, ustedes dirán, rica y no la he comido. No, pero yo sé que están ricas. Déjame quitarme los espejuelos porque me enturbia el vapor. Me enturbia y no veo bien. Y quiero ponerle de todas las cositas que le echamos. El chorizo no se lo vayan a dejar de echar porque el chorizo le da, aparte del sabor, le da tremendo toque. Pero si ustedes han hecho patica y la han hecho sin chorizo, obviamente que no es el mismo sabor. Ah, quería decirles también que la mamá de Susana, la china, me dijo que le diera un saludo porque yo le dije a ella que ustedes me preguntaban por ella, que cómo le iba. A ella no le ha llegado la residencia, ven, a pesar de que vino primero que Taylí, vino 15 días antes, pero no, todavía a ella no le ha llegado, pero le llegará. No le ha llegado, pero le llegará. Oye, esa salsita con arroz blanco deja mucho que desear. Si la china está viendo este programa, el sábado cuando fuimos a la fiesta de Susana, que le hicieron por allá a Bojonte, que yo se los grabé a ustedes, la china me dijo que tenía ganas de comer patica de puerco, porque dice que allá en la casa de la hija nunca las hacían porque a la hija no le gustaba, a la nieta, y que nunca las hacían. Y entonces me dijo, tengo ganas de comer patica de puerco, bacalao. Y yo le dije, bueno, mija, ellos ustedes saben que viven en Boca Ratón. Y yo le dije, bueno, mija, pues ven para acá, para Jayalía. Olvídate de eso, que hay mucha gente que critican a Jayalía, pero olvídense de eso, que la mata de la comida cubana está en Jayalía. Bueno, mi gente, ya esto está listo. Ya les voy a poner ahí. Siempre ustedes saben que cae un pedacito para abajo, porque si no, no es la cocina de Cari su sazón. Ya ustedes me dirán cómo quedó las paticas. Yo sé que estoy segura que las van a hacer. Los quiero mucho, mi gente. Les agradezco a todos el tiempo que dedicaron para ver el programa. Yo sé que estaban esperando con tremendas ansias las paticas de puerco. Los quiero mucho. Déjenme dicho en los comentarios. Y chao, pescado. Con su sazón, presidente, para que vacile la gente. Venga. Con cariño, su sazón. Esa cubana.